cáncer de mama es un tumor maligno originado en las células mamarias. Se produce fundamentalmente debido a mutaciones o alteraciones anómalas que se producen en los genes que controlan el crecimiento celular y mantienen a las células sanas. Es un tumor de alta incidencia. Se estima, por ejemplo, en Estados Unidos que una de cada 8 mujeres va a padecer un cáncer de mama invasivo a lo largo de su vida, es decir, un 12% de la población femenina. Sin embargo, su mortalidad no es tan elevada como la que presentan otros tumores. Entre un 75 y 80% de las pacientes diagnosticadas de un cáncer de mama invasivo van a sobrevivir por encima de los 5 años, es decir, se van a considerar curadas. Y esto se ha conseguido gracias a las campañas de detección precoz que permiten detectar la enfermedad en sus estadios iniciales y a la gran efectividad de los tratamientos, entre los que se incluyen la cirugía, la radioterapia y los tratamientos sistémicos.